Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de palabras políticas. En la noche de hoy vamos a poner sobre esta mesa un tema... Que en distintos momentos de la cotidianeidad de Río Cuarto se ha empezado a insinuar el debate, pero que recién ahora está cobrando más fuerza, o al menos eso es lo que parece. Se está empezando a hablar de nuevo, una vez más, de eh, una necesidad de una reforma política en la ciudad de Río Cuarto. El tema más urgente, lo que más surge en este momento, es instituir una justicia electoral municipal. Propia de Río Cuarto para prepararnos para las elecciones del año que viene en el que vamos a tener que elegir a Intendente. Hay otros temas que tienen que ver con la reforma política, como por ejemplo el voto joven, si implementar o no las PASO y cuándo hacerlo, si crear la figura del viceintendente o no crearla, la representatividad territorial de los concejales. Bueno, hay muchos temas que tienen que ver con esto, pero eh, insisto, lo más urgente en este momento y en el que está trabajando la Comisión del Consejo Deliberante que se encarga de tratar estos temas que tienen que ver con la reforma política, es esto de empezar a conformar un tribunal para crear la justicia electoral en nuestra ciudad. Para hablar de esto, estamos en compañía de la concejal del bloque Río Cuarto para Todos, desde el Socialismo, Viviana shauni. Ya la saludamos y nos metemos de lleno en tema. Viviana, muy buenas noches y muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Vivi, ¿por qué urge esto de eh, crear la justicia electoral en Río Cuarto? Habría que remontarnos un poquito a la historia. Cuando se modifica en la última convención constituyente nuestra carta orgánica, se establece que eh, las elecciones iban a estar a cargo de una junta electoral municipal integrada por jueces judiciales de primera instancia. Eh, esto así se estableció, así empezó a funcionar. Con, eh, digamos, el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia, hasta que en las elecciones pasadas, del 2012, la Justicia, digamos, el Tribunal Superior de Justicia eh, nos comunica que iban a ser las últimas elecciones, que teníamos que avanzar en una integración diferente de la Junta Electoral, porque eh, para ello, sino para que los jueces continúen. Eh, con la competencia electoral como le habíamos dado nosotros, había que modificar no solamente una ley provincial, sino que hacer todo un replanteamiento también vinculado con eh, las tareas que también hace propiamente, eh, propiamente dicha una, un juez, eh, un juez judicial, con este, eh, esta sobrecarga de tareas que ya tiene en su tarea judicial de todos los días, bueno, sumarle además todo lo que es la competencia electoral realmente lo sobrecargaba eh, y hacía que fuera imposible mantener una junta electoral de manera permanente, porque estamos hablando de que la junta tiene que estar integrada todo el tiempo para muchísimas actividades que van más allá de la fecha electoral, del día de las elecciones. Entonces, en el 2012, para ese entonces, en el 2010 ya, comenzamos a trabajar en una reforma que implicaba integrar la junta electoral de otra manera con los jueces administrativos de faltas, o sea, los jueces municipales. Eh, bueno, arribamos en principio a un acuerdo, pero en diciembre del 2011 eh, no tuvimos el acompañamiento porque se necesita una mayoría especial, que son, algunos dicen 14, otros 15, pero más allá de eso, supongamos que sean los 15 votos, eh, no pudimos reformar. Esta integración de la Junta Electoral, que además implicaba una reforma de la Carta Orgánica. ¿Por qué? ¿Cuál fue el, el motivo lo que se, se presentó? Fue, son todos temas muy políticos, ¿no? Eh, y muy partidarios también, y que tienen que ver con la coyuntura de por ahí las especulaciones políticas que se tejen en el momento. Eh, y en ese entonces, recuerdo que la oposición nos planteaba. Eh, reformar la Carta Orgánica pero a través de una convención constituyente, lo que implicaba bueno, generar todo un movimiento, elegir convencionales, llamar una convención y reformar, eh, mucho más allá de esta necesidad, un montón de otros puntos o artículos a la Carta Orgánica. Bueno, estas condiciones no estaban dadas para darse a través de una, de una convención constituyente. Avanzamos a través de una enmienda, porque nosotros la Carta Orgánica la podemos reformar de dos formas: o por convención constituyente o por enmienda. Uh -huh. Se pueden reformar hasta dos artículos por año legislativo a través de la enmienda. ¿La enmienda qué significa? Sacar una ordenanza, en este caso la propuesta de decir vamos a integrar la Junta Electoral de manera diferente. Para ello necesitamos 15 votos. Es aprobado por los 15 votos. Y luego tiene que ser refrendado. ¿Refrendado cuándo? ¿Qué significa refrendar? Significa que una ordenanza normalmente es promulgada o vetada por el intendente. Eh, en, esto, en este caso, todas las ordenanzas que implican una reforma de la Carta Orgánica no pueden ser ni promulgadas ni vetadas. No pasan por el intendente. Pasan por... Eh, la gente que vota y dice sí o no a esa reforma de la carta orgánica y lo hace cuando en el momento en el que se la convoca a sus efectos se llama elecciones para un referéndum o se aprovecha una elección municipal. bueno nosotros avanzamos en ese entonces para el 2012 el tribunal superior nos dijo es la última vez que les prestamos los jueces judiciales para estas elecciones municipales y bueno seguimos trabajando en pos de lograr los consensos y los acuerdos hasta que llegamos al día de hoy. En todo este tiempo no habíamos podido eh, avanzar. Hoy creo que están dadas las condiciones como para poder eh, tener una ordenanza que cambie la integración de la Junta. Pero ¿y cómo se va a conseguir esto del voto de la gente antes de las elecciones de 2016? ¿Cómo bueno, lo están pensando? Ahí, ahí el trabajo que, que se está haciendo eh, pasa primero por tener el consenso y tener la ordenanza, ¿no? Porque bueno, en su momento no lo pudimos lograr. Una vez que tengamos la ordenanza, hay que. Eh, porque es la garantía que nos pide el Tribunal Superior. El Tribunal Superior de Justicia eh, saca una acordada a principios de este año, en donde a otras ciudades como Villa María, Villa Dolores, les anunciaba de que ante las elecciones municipales que iban a tener, ellos no iban a poder disponer de los jueces judiciales igual que en Río Cuarto. Y a nosotros nos comunican esta situación como para que nos anoticiemos y se como vayan para preparando. Decir, claro, prepárense porque la vez que le dijimos que era la última vez y ustedes no cumplieron, ahora les estamos diciendo que de verdad no se los vamos a dar a los jueces. Uh -huh. La semana pasada yo tuve una reunión con miembros del Tribunal Superior de Justicia y eh, de alguna manera bueno les comuniqué que había un avance en el sentido de que se estaban logrando los consensos que no habíamos logrado hace unos en años el 2012. atrás. Entonces, bueno, ellos acordaron eh, en que tengamos una reunión, que se va a concretar ahora el 30 de septiembre, con los concejales, con el intendente, con el fiscal también, para poder ver cómo... Eh, solucionamos este tema para las elecciones para garantizar tener las elecciones municipales del año que viene eh, en condiciones, ¿no? En condiciones en las que esté conformada la Junta Electoral y no tengamos que salir a dar manotazos de ahogados como si tuvieron que hacer en otras ciudades uh -huh. de la provincia de Córdoba, en donde violando la Carta Orgánica, integraron la Junta Electoral, por ejemplo, con presidentes de partidos, con jueces administrativos, pero. A través de acuerdos políticos, pero sin, eh, digamos, el de respetar. La gente. No, claro, porque la Carta Orgánica, al igual que en Recuarto, es la gente la que tiene que decir si, o, o sea, si acepta o no esta modificación. Uh -huh. Pero bueno, nosotros estamos trabajando muy fuerte para que. Primero avancemos en una composición que esté dada por. Eh, integrada por tres jueces administrativos de faltas. Para ello, hemos dado ya muestras de avanzar y por eso el Tribunal Superior. Eh, creemos nosotros que vamos a estar en condiciones de tener garantizadas las elecciones el año que viene a través del compromiso que ellos pueden asumir con nosotros en tanto y en cuanto nosotros le garanticemos ciertos avances, ¿no? Porque o sea que eh, habría posibilidad de que se le vuelva a pedir a la justicia los jueces judiciales es que prácticamente mientras se le demuestre Exacto. que se está avanzando en el tema si nosotros no logramos eso vamos a tener que llamar a un referéndum en un momento planteamos nosotros de que el 25 de octubre podía ser una oportunidad como para ir al referéndum. Sí. Porque aprovechamos este día de elecciones. Son elecciones nacionales, o sea que partiendo de esta base hay una serie de complicaciones por un lado, porque hay que tener un padrón distinto, una conformación de las mesas diferentes, pero por el otro lado la ventaja es que la gente se mueve una sola vez para votar. Claro. Porque partamos de la base de que el referéndum no es obligatorio. Entonces, imagínate que hoy hay hasta... Eh, un descontento general a la hora de tener que ir a votar, la gente va desanimada y así todo va a votar a presidente. Imagínate si tenés que convocarla para ir a votar por sí o por no en dos papelitos. La verdad es que. No, aparte en un año como este, gente. que ya en octubre va a ser la Así tercera es. vez, al menos los biopatenses es. que y los cordobeses, uh -huh. que hemos pasado por las urnas, entonces tenés es. que ir y por voluntad propia va claro. a ser complicado convocar a la ciudadanía. Y nosotros no podemos trasladarle tampoco a la gente este tema que es eh, nos toca a nosotros como responsabilidad institucional salvar, ¿no? Eh, nosotros tenemos una junta electoral hoy que está, no está integrada. O sea que no tiene miembros, hoy está vacía, porque el, en el 2012 fue la última vez que actuó para las elecciones municipales. Entonces, por ejemplo, hay una iniciativa popular, hay que certificar firmas, no tenemos a quién, no tenemos quien lo haga. Hoy se tiene que constituir rapidísimo la Junta Electoral, porque hay que armar todo el proceso que se viene para el año que viene, que no se arma en un mes, hay que eh, trabajar alrededor <laughs> de eso. ¿Quién decide? Eh, ¿cómo, se va, ¿Cómo va a estar conformada esta, este tribunal electoral? Nosotros, eh, con la modificación, digamos, bueno, eh, a través de los distintos distintos proyectos, hay uno del Ejecutivo, hay eh, uno de la oposición y en la Comisión de Reforma Política estamos elaborando un proyecto en conjunto uh -huh. en donde eh, se basa en, en acuerdos, ¿no? Estos acuerdos, en principio, también está dados por. Repetir un poco la experiencia que se está dando en otros lugares. Por ejemplo, Córdoba, capital, la junta electoral, ellos no tuvieron problema con los jueces porque su junta electoral está compuesta por jueces administrativos municipales. Bueno, Copiar y repetir ese esquema que se está dando también en todos los lugares donde hay juntas electorales municipales. Que sean los jueces administrativos de faltas los que integren esa junta electoral, porque además tiene que mantenerse de manera permanente. Entonces, en la carta orgánica, ¿qué modificamos? La integración diferente, porque hoy son jueces judiciales, pasarían a ser los jueces administrativos de faltas, y por el otro lado, a los jueces administrativos de faltas que hoy existen, que tienen sus tareas vinculadas con... Eh, el control, la resolución y el dictamen de eh, todo lo que hace a la, la justicia, eh, perdona, a todo lo que tiene que ver con eh, la parte de, administrativa de faltas, contravenciones, uh -huh. etcétera. Bueno, se le va a agregar también competencia electoral. Nosotros el año pasado, entre cuartos, tenemos, teníamos un solo juzgado de faltas, con un juez de faltas entendiendo que había también un abarrotamiento de tareas por parte, porque de Faltas con una población de 170.000 habitantes, eh, se veía totalmente desbordado. Juego es que de Faltas está totalmente... Desbordado. A eso iba a ir porque digo, hay muchas vacancias en la justicia, uh -huh. eh, se, se queja el poder judicial de esto, eh, lo estamos viendo, fiscalías sin fiscales, sí. eh, espacios judiciales que no tienen todavía los jueces necesarios para ejercer la justicia uh -huh. en ese lugar. ¿De dónde van a salir claro. estos jueces? Bueno, salen porque nosotros el año pasado, a fin del año pasado, creamos dos juzgados más administrativos de faltas. Para ello, este año conformamos el Consejo de la Magistratura. Parece todo así como una cosa rara de nombres, Consejo, Junta, por esto. Eh, esto hace la calidad institucional, ¿no? Esto no, no sí, le cambia supongo, la vida a la gente. Claro, Pero, pero supongo, son cosas que hacen al mecanismo democrático. Y, y a asegurar eh, la transparencia, supongo, en las elecciones, que debe exacto, ser lo más importante o por lo que se debe trabajar. Más cargando un poco eh, este, este tema ¿no? de, de lo que se, lo que ha pasado en Tucumán, lo que sigue pasando esta sensación de fraude, de malestar, de eh, cosa turbia, de no transparencia en el sistema electoral, ni del control tampoco, ni de la parte de fiscalización, ni de los votos. Bueno, tenemos que garantizar un buen sistema eh, democrático, institucional, a la hora de ofrecerle a la gente todas las garantías para que la gente vaya a votar tranquila, uh -huh. ¿no? sabiendo que hay eh, un órgano que va a controlar que esas elecciones se hagan como corresponda, que es esta Junta Electoral y como te Bibi. decía para terminar sí. el consejo de la magistratura es eh, que está integrado por un abogado de cada bloque más eh, un representante del colegio de abogados y el fiscal es quien establece las bases de un concurso y se va a llamar ahora se está llamando en estas próximas semanas a concursar para cubrir eh, los cargos y los puestos de jueces administrativos de faltas que además Deberían, de acuerdo a la reforma que vamos a hacer nosotros, ser también en un corto plazo los miembros de la próxima Junta Electoral. Te invito a que hagamos una pausa, redondeamos después de la pausa este tema y pasamos a otros. ¿Te Con parece justo? Nos vamos a hacer un breve intermedio en palabras políticas, enseguida volvemos.